¿Qué tal? Bueno, estamos aquí con Juan Carlos Higuero, que ya está estirando después de un rodaje. ¿De cuánto has hecho el rodaje? No, hoy poquito, media horita. O sea, al cambio más o menos unos 6 kilómetros. O sea, muy suavecito, a 5 el 1000. Y ya pues velando armas, ¿no? Para mañana. Porque mañana es la gran cita, mañana es el Campeonato de España, donde vas a disputar el 3000 metros. ¿Cómo ves el tema? Hombre, yo creo que la prueba ha cogido bastante nivel, ¿no? Se ha subido alguno de 1500 e incluso alguno de 800 a esta prueba, y difícil. También está Jesús España, que es el actual, bueno, hace 2 años también fue el campeón de España de 3000, y la verdad que va a ser durilla, va a ser dura. ¿Mañana por la mañana sí haces otra vez otro entrenamiento o ya no? Sí, mañana lo que hago es también otra vez, lo que le damos nosotros, entrar en calor, ¿no? Que es coger sensaciones, sobre todo que los músculos no se queden muy agarrotados. Y para nosotros hacer pues 20 minutos o media hora despacio no nos supone mucho, ¿no? A los ritmos que vamos. Y siempre es bueno calentar un poquito antes de competir, pero digo a ritmos muy suaves. Bueno, ya hemos visto que estás haciendo unas rectas. Ajá. Y ahora los estiramientos, el día de antes son especiales. ¿Tienes que dedicarle más tiempo a los estiramientos para soltar más o no? No, yo creo que siempre hay que estirar lo justo. Yo creo que el atleta de fondo y medio fondo no es bueno que esté muy elástico, porque pierde fuerza el músculo. Si le estiras mucho, pierde lo que es el impacto del rebote, ¿no? Yo creo que siempre hay que estirar lo justito, sin pasarse, y para estar un poco activo. ¿Este entrenamiento qué le queda? Nada, ya pues prácticamente ir arriba. He pedido aquí en el hotel agua fría y hielo para meterme un poco en agua fría, para sobre todo para soltar un poco el viaje, y ya pues concentración, descansar y activarse. Las últimas 24 horas, en cuanto a alimentación, ¿cómo son antes de una carrera tan importante? Yo tampoco hay que cambiar mucho el tema de la alimentación. Intentar evitar a lo mejor las salsas, pero lo demás yo creo que igual, ¿eh? Tampoco hay que hacer nada especial 24 horas antes. Tú tienes que hacer lo que estés acostumbrado, y ya digo que cargar bastantes hidratos de carbono, eso sí, pero tampoco nada especial, ¿no? De ni comer menos ni más. Lo que estés acostumbrado. Hoy se cena pasta, entonces. Sí, pues arroz. Yo creo que hay muchos hidratos de carbono, ¿no? Siempre la gente, cuando dice hidratos de carbono, tiene un, digamos, un concepto muy, muy distinto, ¿no? Porque los hidratos, todo se convierte en almidón luego, y el pan tiene hidratos, el arroz, las patatas, legumbres. Tampoco, da igual, que sean hidratos, que no sea muy pesado y ya está. Bueno, y un pronóstico para mañana, un podio, un primero, segundo, tercero, mójate. Es que es muy objetivo. Yo lo único que puedo decir es que yo voy a dar el 100%, y si ese 100% sirve para ganar, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ya digo que no me gusta hacer muchas quinielas antes de correr. Está claro que a mí sí que me gustaría ganar, como a todos, ¿no? Pero estoy ahora mismo en un sitio de privilegio, que es ser el mejor en el ranking. Eso no significa nada. Ya digo que va a ser dura la final. Una de las mejores finales del campeonato, ¿no? Hombre, si en cuanto a medallas, así la bala, ¿no? Lo certifica. Jesús España ha sido campeón de Europa. Luego Diego Ruiz, su campeón de Europa de 1500, yo tengo alguna medalla también de campeón de Europa. Yo creo que el 3000, en cuanto a medallistas, es el número de mayor medallas que hay. Bueno, pues suerte para mañana. Pues muchas gracias a vosotros.